A ver. Vale. A ver. A ver. Vamos por aquí. Uy, qué bien. A ver. Vale. Primero, aquí. Vamos a hacernos unos cofres. Unos cofres. A ver, ahí. Vamos a dejar mierda. Esto me lo llevo. Tiki tiki tin, las vallas me las llevo. Vaya, 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 vaya. Y todo esto lo dejo. Me cojo el hierro. El hierro. Hierro bruto. Aquí pongo esto. Pongo esto. ¿Cómo andamos de? Sí, vale. Me voy a craftear unos pantacas. Aquí voy a hacer unos panes. Voy a coger unas maderas. Esto por aquí. A ver. Voy a hacer una espada. Y no tengo para hacerme un pico. Voy a ponerme por aquí. A ver. Esto por aquí, esto por allá. Vale. Estamos. Bien. Hierro. Voy a hacer un pico. Un piquito. Y yo voy a coger y me voy a ir a... Voy a hacer un barco. Si tuviese madera. Voy a coger madera. Y me voy a hacer un barco. Me voy a ir a por madera oscura. Hoy mi objetivo es encontrar madera oscura, de la que se encuentra en los bosques de setas. Y si encuentro una jungla, también bien. Pues bien, vale. Me llevo esto. Me voy a ir en barco. ¡Hello, Carrique! Voy a coger unos panes. Madre mía, cómo arraso. Vale. Vamos por aquí. Ey, eso porque está así. Tengo aquí esto. Tengo aquí esto. No voy a decir nada sobre el gameplay. No he invertido ni tu no barba. Ahora después, vamos a esperar a que empiece a entrar la gente y empezamos a conversar. Mientras tanto, mientras vamos calentando motores, después hago el gameplay invertido. Cuando empecemos a sacar temas, ahora mismo me gusta empezar suave. Y hablamos de mi barba y de todos los cortes que me he hecho. Ahora después hablaremos de mi barba. La he hecho en honor a Rigoberta Bandini y a su teta, porque mi barba es como una... Ahora mi cara es como como una teta sin pezón. No sé si me explico. Es todo un movimiento reivindicativo. Ti, 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 ti. Sí, pero mejor no lo comentes. Ahora, pues cuando empecemos a hablar de cosas, pues ya. Uy, patatos. Voy a plantar las patatas. Bueno. Y lo del permiso de circulación de vehículo a motor. Ahora vamos a ello. Buena, buena, Happy Person. Por fin te agarré. Me agarraste. Me agarraste nomás. A ver, vamos a plantar unas patatas. Pues por aquí andamos. Hoy tengo como objetivo. Ojo, quiero verte a ti o al Rich. ¿Qué está haciendo el Rich? Cosas de Rich. Cosas nazis que no puede decir hasta dentro de 20 años. Cosas nazis. La verdad es que estoy en muy mal horario, ¿vale? Ahora después hablaremos de mi aventura para sacarme el carnet de conducir. Os voy a echar unas risas porque fue bastante divertido. Pero eso. A ver.
No tengo tierra, no tengo tierra. Lo mismo que tú, pero a lo pro rich. Bueno. Dúdame que lo permita. Te voy a decir una cosa, ¿sabes? Porque, pero eso es que tengo, hostia, está Ale el Capo y todo, o sea, tengo, puedo tener el puto, está Auronplay. Es que no sé cuándo publicar, no sé cuándo hacer directos que yo pueda y que la gente esté también y no estén literalmente retransmitiendo la última de Spider-Man por Twitch o en los juegos más espectaculares de todos los tiempos o el evento que, ¿qué tal? Spirit Indie. O el final de la serie más épica o el no sé qué, el no sé cuánto. No sé cuándo transmitir. Si espero más, es todavía peor. Ay, caramba. Esto es un infierno. ¿Empiezo ya? Bueno, todavía no. Voy a empezar. Ahora hago el directo invertido y os cuento mis aventuras y desventuras. Ha pasado algo interesante, por cierto. Algo que comentar, aparte de la futura guerra en la que vamos a meternos. Pregunto. Ey, ¿por qué hay un bloque? Aquí han fumado. Aquí hay un bloque, aquí han fumado. Counto, voy a poner esto. Here. Vale, ahora. Hombre, un poco de carbón me vendría como bien, pero paso. Te sigo desde hace tantos años que me da igual cuando hagas directo. Así me gusta. Esa es la filosofía. ¿Tú piensas que el Rich puedes ver lo que hay ahora o puedes en YouTube dentro de 15 años verlo resubido? Y ya está, y no hay problema. Porque el Rich tiene problemas de series que deja al final. ¿Qué pasó? ¿Qué guerra? Pues la de Estados Unidos con Rusia. No sé si te has enterado. Hoy he comido macarrones. ¡Qué rico macarrones! Me voy a hacer yo para mañana unos tortellini que tengo por ahí. Tortellini frescos. Pero vamos, quiero decir que a día de hoy está incluso Twitch como súper intensito todo. Eso es lo más importante que ha pasado, que habéis comido macarrones. ¿No os ha pasado algo interesante, digno de mención? Bueno, han comprado, bueno, pero de videojuegos, pues, qué pereza. Voy a ir al cine de mi pueblo, que nunca he ido al cine de mi pueblo. A ver, la última de Guillermo el Toro, el callejón de las almas condenadas, ¿no? No sé qué. ¿Qué tal, Sudáfrica? Hoy estoy con acento. Estoy... Pues... poco ha pasado hoy, ¿no? Poco interesante. Hoy es la festividad Wicca, por cierto. Hoy es, acaba el calendario lunar, el año nuevo chino, en fin. Hoy hay mucho... Os digo qué tenéis que hacer. Sábado vas a ir a ver a Harry Potter. Pero ¿Harry Potter o a Harry Potter? No es lo mismo ver Harry Potter que ver a Harry Potter. A ver. No sé si me explico. No sé si me expando, no sé si me exprendo. Que... Un filtro bebé. Es verdad. tengo la cara como el culito de un bebé. Es que hacía mucho, porque lo que he hecho alguna vez es pegarme el derrape, ¿vale? He cogido la maquinilla, ¿vale? Y he dicho, para abajo todo y a tomar por culo. Además, nunca al cero, ¿vale? Nunca con cuchilla, siempre con maquinilla y me he dejado siempre pues, como un pelusilla, ¿vale? Siempre. Pero no te... Hostia, un creeper. Aquí han fumado. ¡Curre, pequeño Germán! Hostia, un esqueleto. ¡Madre mía! Hostia, una araña. Hostia, otra araña. Hostia, una flecha. ¿Qué voy diciendo? Tenemos que tomar las uvas hoy otra vez. Efectivamente. Hoy es la festividad, ¿vale? De Brigitte, ¿vale? Hoy es... El día de Brigitte, una de las brujas Wicca más importantes, ¿vale? Que es una Trinidad bruja, ¿no? No se llama Trinidad bruja. ¿Qué película de Harry Potter va a ver? Vamos a comentar películas de Harry Potter. ¿Qué película de Harry Potter va a ver? A ver si es de las buenas o de las... ya sabes. Voy a comerme un pan. Hoy es San Brigitte y hoy es el día de la leche y hoy es el día del fuego, ¿sabes? De hecho, es la festividad del fuego. Es tan importante la festividad del fuego que fijaos si son listos los cristianos, ¿vale? Que hoy se celebra Santa Candelaria, ¿vale? Santa Candelaria, ya sabéis, Lumière de la Bella y la Bestia. Hoy se celebra Santa Candelaria en honor a que es la festividad, a que es el día del fuego, ¿vale? Porque es cuando empieza, cuando la batalla. Cada sábado ponen en orden las pelis. Esta semana toca la 2.
La que viene, la 3. La mejor. Hostia, podemos discutir si la 3 es la mejor o no es tan buena. Yo creo que la tercera película de Harry Potter está sobrevalorada. Está sobrevalorada. Ahora no quiero cueva. Vamos por ahí. Y luego en decadencia. Tengo yo mis problemas con la tercera. Porque creo que la tercera... Primero, la tercera película... Hostia, ¿qué pasa, negro? Vete para allá. Toma por culo. Creo que la tercera película... yo tengo un problema con la tercera película, ¿vale? La tercera película es la última que se podía permitir el ser más o menos fiel al libro, ¿vale? Estamos hablando del Prisionero de Azkaban, ¿vale? Podía permitirse según... ¿Por qué? Porque el tercer libro es corto, ¿vale? El Prisionero de Azkaban es cortito. No es un libro especialmente... especialmente gordo. Entonces se podía hacer una adaptación más o menos fiel, ¿vale? Eso por ahí. Pero yo tengo problemas con que, sobre todo, no se adaptan a los merodeadores, ¿vale? Yo me esperaba, porque en ese libro se habla mucho y se y recuerdan, y Lupin le cuenta a Harry Potter muy profundamente la historia de los merodeadores, ¿vale? Recordemos los merodeadores, que son Sirius Black, Lupin, el Pettigrew y el padre de Harry Potter, ¿vale? Y su aventura y todo eso. Y yo tenía mucha esperanza. ¡Hombre, Farrostein! Hola, soy nuevo. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Eres nuevo, pero nuevo en la vida? ¿Nuevo en Twitch? ¿Nuevo en el canal? ¿Nuevo en conocerme? ¿Eres nuevo en qué? Tienes que especificar, porque dependiendo de lo que sea nuevo, podemos darle un matiz u otro, ¿vale? Hola, digo, ¿qué he hecho más? ¿Por qué estás así ahí? ¡Qué gracioso! Me comparéis con un calvo, jaja. Es gracioso porque soy calvo. Maldito sea. Maldito. Como he dicho, es en honor a Rigoberta Bandini, porque me he hecho en la cara una teta sin pezón. Por eso, que yo me esperaba, yo estuve esperando constantemente que profundizase, no profundizasen, sino que por lo menos tratasen a los merodeadores, porque me parece una cosa clave en toda la historia de Harry Potter, ¿vale? En toda la historia. Y algo que no se toca en ningún momento de manera más que pronunciada. Y me esperaba eso, más flashbacks, me esperaba eso. A ver, tiene cosas buenas, ¿vale? Me parece que a nivel artístico es muy, muy buena. A nivel artístico creo que los merodeadores fueron captados de una manera espectacular, ¿vale? En conocerme. Gracias, yo también estoy encantado de conocerte. Lo llevo bien. Aquí estamos hablando un poquito ahora mismo de Harry Potter. Después hablaremos de la festividad de Ludwig, ¿cómo es? Ludwig, que es la festividad Wicca que se celebra hoy, y las cosas que tenéis que hacer para enfrentaros a la nueva etapa del año con buena fuerza, con buena vibra, ¿vale? Veremos a ver los cambios, ¿vale? Después hablaremos de cómo me saqué el carnet de conducir. Cómo lo cogí y salí corriendo. Una experiencia digna de mención, ¿vale? Pues eso, el Prisionero de Azkaban para mí tiene otro problema, ¿vale? Que todos estamos que no cagamos con Sirius Black. Sirius Black, yo creo... Y Sirius Black era de mis personajes favoritos. Estamos hablando que yo me leí los libros antes de ver las películas, ¿vale? Antes de que salieran. Y después, realmente, Sirius Black sale en esta película y ya no sale hasta la última en la que muere. O sea, bueno, lo siento, coño. Pero quiero decir, no tiene el peso que tienen los libros. Que tiene en los libros, ¿vale? Porque en los libros es mucho más recurrente su historia y su todo. Es mucho más eso. Y en la cuarta directamente ni sale. Entonces, siento que Sirius Black sale aquí siendo malo. Coño, me ha pegado. Sale aquí siendo malo en la tercera y ya sale cuando muere. Siento que no está bien trabajado ese personaje, ¿vale? Es una sensación que tengo. Y eso. Yo echo de menos, mucho de menos a los merodeadores, ¿vale? Me parece una pena gigantesca. Eso por ahí. ¿Qué otros temas teníamos por ahí? Ah, vale, tenemos el tema de eso, que hoy tenéis que comer lácteos, ¿vale? Porque es el de este de la lactancia, ¿vale? Porque justo hoy han pasado 40 días, ¿vale? Se ha acabado la cuaresma, la cuarentena. Que son... Y la Virgen María vuelve a ser pura, ¿vale? Todo esto son celebraciones que se mezclan... No es spoiler si han pasado más de 10 años, lo aprendí de ti. Yo, no es spoiler si ya he salido del cine. Si ya he salido del cine, no es spoiler. Sí, o sea, hay cosas, yo lo siento, pero hay cosas como, mira, vale que no hayas visto El Quinto Elemento, vale que, quiero decir, las generaciones cambian, pero
Yo qué sé, Rosbad era el trineo, o sea, no podemos andar. La madre de Psicosis era el tío todo el tiempo, o sea, hay cosas que ya se tienen que poder contar, como la muerte de Sirius Black, o dentro de X tiempo lo que pasa en Spider-Man, ¿vale? O cuando desaparece la mitad del universo en Los Vengadores. Son cosas que ya, imaginario colectivo, ya no podemos, porque entonces. Hola, Another Beast, no podemos. Entonces eso, ¿qué más cosas hay que hacer hoy? Pues eso, hoy pasan 40 días desde... Pasan 40 días desde que la Virgen María dio a luz a Jesucristo. Entonces hoy le devolvieron la pureza, porque los judíos consideraban que una mujer que daba a luz pasaba a ser impura. Y entonces, después de 40 días, vinieron los ángeles y volvieron a poner virgen a la Virgen María, a modo de curiosidad, por si tenéis curiosidad, de por si queréis saber un poco del lore del cristianismo, que siempre viene bien para entender las guerras de a día de hoy. ¿Vale? Conocer un poco del lore, eso es canon, ¿eh? Eso es canon. Hoy ya podía volver al cebollo. Efectivo y Wonder. Hoy ya podía darle fuerte y flojo. Hoy ya podía... Eso, pues... Entonces se celebra Santa Brígida, que es una bruja muy importante, ¿vale? Que es una bruja que tiene el poder de las tres brujas, que son la doncella, la madre y la abuela. ¿Vale? En modo de curiosidad wicana. Entonces, hoy hay. Si queréis atraer a los buenos espíritus, tenéis que poner una cruz de Brígida, ¿vale? Una cruz de Santa Brígida. La tenéis que poner detrás de la puerta. A modo de curiosidad, las cruces de Santa Brígida, de hecho, lo suyo es que las hagáis vosotras. Se hacen con vosotros. Se hacen con junco, ¿vale? Con junco, con esparto, ¿vale? Se pueden hacer eso a modo de curiosidad. ¿Qué más? Eso, y hoy hay que encender una vela, porque es el día del fuego, por eso es Santa Candelaria. Y hoy hay que... Oh, aquí hay cofre. Y hoy hay que tomar lácteos, ¿vale? Porque es el día de la lactancia. Porque es cuando empieza todo el tema. ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ay! ¿Aquí no había cofre? ¿Hemos sido engañados? ¿Pero qué has hecho, Germán? Has perdido tu virilidad. Tú no te preocupes, que a mí tarda en crecerme la barba. Que eso, que no tenía la afeitadura. Que yo lo que hago normalmente es que hago así y me paso la afeitadura por la cabeza y por todos lados, ¿vale? Y a tomar por culo. Pero tenía yo una barba que no podía ni tomarme sopas porque me hacían filtro, ¿sabes? Me hacían filtro. Me sentía como un filtro de una depuradora, ¿vale? Dejando el de esto. Y dijo, no he encontrado. Iba a hacer el tarot, pero no lo he encontrado. Ahora después lo busco a ver si lo encuentro. Porque no he encontrado las cartas. No sé dónde están. Iba a hacerlo mañana, ¿vale? Lo dejamos enteras pendientes, Tiju. Y hacemos unas tiraditas. Pero eso. No, esto buscándolo antes no lo encontré, no sé dónde lo tengo. Tengo que buscarlo. Eso por ahí. Que... Entonces eso, me paso la maquinilla, ¿vale? Me paso la maquinilla por la cabeza, por todos lados y a tomar por culo. Pero no tenía la maquinilla. Entonces me paso la cuchilla. Me he echado cada tajo, ¿vale? Porque eso, tenía una barba que rondaba la mendicidad. Y tú sabes que... O sea, todo el mundo sabe que hay como niveles de barba, ¿vale? Que esto es muy importante. Hay niveles de... Hacemos ya... yo creo que ya es el momento del... Un segundo. Aquí, ¿verdad? ¿Así? Vale, así, un segundo. Aquí. Yo creo que es momento ya de reinventar, ¿vale? De hacer el gameplay inverso. Como a mí me gusta llamarlo. Pongo aquí charlando. ¿Vale? Hoy va a ser un día tranquilito porque ya me mosqueé tanto con Eurovisión, ¿vale? Que se me saltaron los puntos. Entonces, hoy quiero... Hoy os voy a contar. Pues eso. Entonces, ¿qué tal, Catega? Esto es el futuro, no tengo ni... Hombre, yo no entiendo cómo esto no se pone más de moda. O sea, mi belleza... Y después voy a poner en la otra esquina una pantalla pequeña de lo que está haciendo el Rich, ¿vale? Para imitarlo. Vale, vamos por aquí. Y mi barco. Aquí han fumado. Pues eso. Entonces me he pasado la cuchilla. No sé si se aprecia todos los reventados que me he pegado. Me he pegado cada tajo. Madre mía, claro, porque tenía un barboncio y no podía pasarme primero la maquinilla porque no la tenía para bajar un poco y después ya pasarme la cuchilla. Y me he rebanado que estaba yo al espejo a decirle, ¿cuánto quieres? ¿Un cuarto de chope o quieres medio kilo? Que te he cortado como para medio kilo. Madre mía. ¿Qué destrozo me he hecho en un momento? Ayer íbamos a destruir Francia, siempre, a ver, siempre estarán nuestros corazones, o sea, quiero decir,
Habrá un momento, ¿vale? En el que todos los españoles nos unamos y nos daremos cuenta de que, o sea, que la vida sea una serie de decepciones una tras otra hasta que acabes deseando destruir Francia, ¿vale? ¡Hombre, hola! Ulis 342, Project Mason, Christian Cinematic Universe, efectivamente, hace falta un Christian Cinematic Universe, que ya existe un poquito, pero cuentan las historias chorras, ¿sabes? No adaptan bien el libro, se centran en lo que vende, pero no adaptan las cosas. Yo quiero ver los insectos, ¿por qué no se adaptan los insectos de la Biblia en las películas, las partes que molan? No sé, siempre adaptan el coñazo del carpintero ese, siempre te cuentan la historia del carpintero, es como el carpintero ese que se vino arriba con su crew, con sus compitruenos de la banda, ¿vale? Que se vinieron arriba a los 13 y la liaron, ¿vale? Pero siempre te cuentan la misma, es como Spiderman, ¿vale? Que te sacan una reinvención cada X tiempo. Una cosa, ¿se sabe algo de Christian? Se sabe. Se ha declarado diosa. ¿Sabéis que Christian se ha declarado diosa? Es muy espectacular. Se ha declarado Jesucristo, hablando un poco. O sea, Christian es canon dentro del Christian Cinematic Universe, ¿vale? Se ha declarado y ha hecho una carta diciendo que perdona a los que le han hecho estar en la cárcel, como porque es un ser de luz que se dedica a perdonar. Es espectacular, está haciendo eso, entonces está manteniendo distintas correspondencias. Ya llegaremos a ello, porque tendremos que analizar eso, todo el tema de la pandemia. Uno de los mayores problemas de Christian fue la pandemia, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para afiliarnos a su religión? Pues yo qué sé, haceros fotos desnudos y subirlas por ahí, no sé, lo que es que de verdad queréis, o sea, Christian es de esas personas, es como el vegano este, se me olvida otra vez, el Popado Paulo este, nunca me acordaré cómo se llama, el que está puto loco, o sea, es de esas cosas que es mejor verlas de lejos, ¿vale? Y con un palo, hostia, está el Christian, está la Christian. Está completamente ida a unos niveles. Se le ha ido solo. Idea guys, ¿vale? Unos señores, todo viene a que se aburría mucho, ¿vale? Christian. Le echaron de todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cogió. Y con la pandemia, claro, se tiró muchísimo tiempo encerrado sin poder salir. Y una gente empezó a comerle la cabeza, ¿vale? Empezó a comerle la cabeza y empezaron a hacerse pasar por los personajes de sus cómics, ¿vale? Empezaron a pasar por Sonichu y todo eso y empezaron a hablarle por Discord. Claro, eran un grupo de gente organizada, ¿vale? Luego recuerdo lo de su madre y se me pasa. Es parte del multiverso cristiano. Hay rumores de un cristoverso. A ver si es verdad. Yo creo que Moisés en el universo de la locura viajará a la cárcel de Christian. ¿No hubo alguno que estuvo en la cárcel? San Bartolomé no se tiró no sé cuántos años en la cárcel. Pues fue compañero de Christian. Hay rumores. Lo que pasa es que Christian ahora mismo tiene un contrato con la competencia. Bueno, no con la competencia, sino con otra franquicia que se llama Prison Break, ¿vale? Otro tema. Entonces no puede. Están luchando como cuando Superman hizo de malo en Misión Imposible y no pudo afeitarse el bigote, hicieron eso. Entonces están buscando en distintos sitios, ¿vale? A una morsa que sirva para que sirva de doble de cuerpo o a Susan Boyle. Están buscando a ver si la contratan para que sea la doble de Christian. Pero no hay manera. ¿Qué ha pasado? ¿Ya empezamos? ¿Ya empieza Cristo a padecer? ¡Qué mierda! Creo que cogió el puto peor de estos de servidor. Lo que pasa es que ya he pagado este mes. Error al conectar el servidor. ¡Ay, señor! Se van los mejores. Pues vamos a ver. Actualizo la última vez. Creo que he cogido, eso ha sido, efectivamente, no quiero yo decir nada, pero eso ha sido Christian sin lugar a dudas. Entonces eso, me he cortado y me he hecho un destrozo en la cara, madre mía, qué destrozo. Voy a abrir el Nomad, ¿vale? Vamos al Nomad y mientras os cuento mis experiencias. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Yo quería encontrar un árbol de los oscuros. Esta es la buena. A ver, que escuche, silencio, se escucha. ¡Oh! Ha habido suerte.
Os voy a contar mi experiencia cuando me saqué el carnet de conducir, ¿vale? Que fue muy divertido. Porque me hice el psicotécnico, ¿vale? Fui a hacerme el psicotécnico. Entonces, empecé, ¿no? Con el cartel. Te ponen el cartel. Ganas de matar en aumento. Un segundo, ¿vale? Voy a abrir el No Man's y así hacemos las misiones del No Man's. Entre qué tanto. Si ha sucedido algo importante, por cierto, si tenéis alguna noticia que comentar, es el momento, ¿vale? Entre que abro el No Man's. O si queréis hablar de algún tema en concreto. Estoy abriendo el No Man's, ¿vale? Voy a intentarlo entre que se abre el No Man's. Ay, señor. Si es que. Ay, bueno, pues eso, para sacarme el carnet de conducir. Madre mía, qué destrozo. Me hice el psicotécnico, ¿vale? Me pusieron el cartel este y me dicen, a ver, le dije, yo no necesito gafas. Las gafas las tengo de adorno, las tengo, es parte de mi rol. Soy como Alberto Romero, es para hacerme pasar por el sobrino de Buenafuente. Me pongo las gafas porque me siento un poco más intelectual. Porque si no, solo con este cuerpo físico la gente me pararía por la calle y tendría que ir empujando a la gente a golpetones. Entonces, claro, para que la gente no sepa que soy Germán de Rager Coffee, me pongo estas gafas y así la gente ya no me reconoce, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Y empiezo a hacer pruebas, empiezo a decir A J, símbolo de Batman. Otro símbolo de Batman, Q, y el último creo que es el fantasma del Pac-Man. Y me dice la señora, muy bien, pero me parece a mí que te vas a tener que poner las gafas para conducir. Y yo, bueno, señora, no voy a ser yo quien le diga a usted cómo hacer su trabajo, ¿vale, señora? Ya está, no pasa nada. Acepto, o sea, todo esto es política, claramente, todo esto es por política, y bueno, ya está, me pondré las gafas. Y me pasan a una cosa, ¿vale? Que era la prueba esa que tenés que ir haciendo pipipipipipi. Os explico, por si no lo sabes, ¿vale? Te aparecen en una pantalla dos caminitos, ¿vale? Yo me saqué el A y el B en Brasil, pero, o sea, en Brasil, ¿qué te lo sacaste? En burro. ¿Cómo lo hacéis en Brasil? ¿Cómo lo hacéis? ¿En serpiente? ¿En anaconda? No lo sabía. Pues eso, yo me he sacado el B de todas formas. El A te lo regalan después con los cereales. Cuando pasa X tiempo es un texto de fidelización. Entonces te ponían un cacharro, ¿vale? Que tú tenías como dos joysticks, ¿vale? Como si fuese, yo qué sé, como si fuese un estudiante de empresariales un viernes por la tarde, ¿vale? Estaba así con los dos controles. Y entonces aparecían dos carreteras, ¿vale? Aparecían como dos carreteras. Y había un punto en cada carretera. Entonces el punto empezaba a moverse hacia arriba, ¿vale? Y el punto empezaba a avanzar y por la carretera. ¿Qué pasa? Que las carreteras empezaban a girar. Entonces tú tenías que ir controlando el joystick, ¿vale? Para manejar cada uno de los puntos. Al principio iban iguales, ¿vale? Pero después cada uno iba haciendo cosas diferentes. Entonces tú tenías que ir manejando cada joystick en una dirección completamente diferente. ¿Por qué no se me abre el No Man's Sky? A ver si me deja ya entrar. Tú tenías que manejar el cada joystick en una dirección diferente, ¿vale? Para irlo haciendo. Madre mía. Cada vez que tocabas la pared, pitaba, ¿vale? Yo hubo un momento en que eso era un pitido constante. Yo hubo un momento en el que todos los perros del barrio empezaron a ladrar. O sea, hubo un momento en el que me respondieron por código Morse diciendo, ¿qué cojones estás diciendo? O sea, madre mía. Yo acabé eso y dije, bueno, pues nada, perdón por hacerle perder su tiempo, señora. Ya intentaré ir a los sitios en autobús. Madre mía, me dijo, no, aprobado. Y dije, ¿que yo haciendo eso como lo he hecho he aprobado? O sea, ¿qué hay que hacer para suspender el psicotécnico? ¿Literalmente meterse uno de los joysticks por el ano y vomitar en el otro? O sea, era... Pero si esto es el Dark Souls de las pruebas psicotécnicas. Si esto es jodidísimo, esto es imposible estar ahí con los dos joysticks. Hola, Rasputin. Si esto es nivel experto, si esto es complicadísimo. Vuelve a la vista de servidores. ¿Podré entrar ahora? ¿Me dejarán? ¿Había suerte?
Es que he abierto el No Man's Sky y no se me abre. Hoy no sé qué coño pasa. Hoy estamos. Pues eso, digo, madre mía, yo he probado esto. Digo, telita. Entonces, eso, yo estudié para el teórico, estudié 4 días antes. Dije, mira, yo paso de esta historia, me pongo a full. 4 días. Nada, no hay manera. Lo que importa es forzarse, claro. Yo lo que dije, has valorado lo que es el recorrido. Lo importante no es el final. Lo importante no es el final, es el camino, ¿sabes? Lo importante no es el destino, es el camino. Y claro, yo hice el camino con las bolitas, no hicimos... la cuestión es hacerse uno con la bolita. Me abrí el puto Steam, un segundo, ¿vale? Discúlpenme nomás. Steam. Biblioteca. ¿Le importa, señor Steam, abrirme el puto No Man's Sky? Gracias. No quería yo... Yo para el teórico me lo estudié el día anterior, el examen, me salió el mismo examen que hice. Yo cogí, me puse a hacer test, 4 días estuve haciendo test. Pum, 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 2 errores. A la primera, de lujo. Hiper práctico, pues ya me puse a practicar, ¿vale? Me puse a hacer el práctico. Y la verdad es que de puta madre, ¿vale? Me lo hice, hostia, me estuvo saliendo, o sea, fui con uno, fuimos dos, ¿no? A hacer el práctico. Fuimos dos, el profesor y el examinador, ¿vale? Porque todo esto fue antes de pandemias, COVID y todas estas cosas. ¿Por qué no me deja jugar al No Man's Sky? Me hizo un fallo del 0,15, porque sois todos muy buenos. No sabía yo que estaba aquí ante los... No sabía yo que estaba retransmitiendo para Qatar, para los jugadores de la Fórmula 1. No sabía yo. No se me abre el No Man's Sky. No me deja entrar en el servidor de Minecraft. ¿Sabéis cuando hay días que no fluye la cosa? Que no... Eso es porque no hemos hecho los rituales mágicos. Teníamos que haber hecho los rituales mágicos. Tenemos que haber hecho un poco de mindfulness. Os voy a hacer un poco de Reiki. ¿Os gusta el ASMR? A ver. Os voy a quitar todos los males. ¡Hala! Ya estáis curados. Hello. En serio, la prueba los mando, pero sí, debería ser piloto. ¡Ey! ¡Ole! Aloja, coño, cuánta gente de repente. Toca Just Chatting. Pues sí, toca Just Chatting, estoy viendo, porque es que... jugar, iniciar No Man's Sky. No Man's Sky, por favor, ¿quieres iniciarte? Por favor, te lo pido. Voy a cambiar a Just Chatting porque, coño, cuánta gente nueva. ¿Qué tal? Ah, vale, que me han hecho una raid. Hola, gracias, Uluwatu. Pues venía aquí a Just Chatting porque gracias, venga, un abrazo. Porque no me furrula el server. Vamos a ver si ahora me entra. ¿Cómo voy diciendo? ¿Vale? Concretando. Nada, no hay manera. Y no me abre el No Man's Sky. ¿Vale? Empecé a hacerme las pruebas, ¿eh? Hola. Empecé a hacer las pruebas del práctico. Entonces me examiné. Me fui a examinar con uno, ¿vale? Yo hice como 12 clases, creo que hice, ¿vale? Por si os sirve. Fui a examinarme con uno. El tío cogió, le dijo el examinador, gire usted a la derecha. Y el tío dijo, yo ya. O sea, duró su examen 2 minutos, ¿vale? Duró su examen, eso fue espectacular. Le dijo, mira, ya va aparcando cuando pueda y ya lo dejas para otro año, ¿vale? Porque no. Y me tocó examinarme a mí, ¿vale? Me metí por las callejuelas, yo fui medio bien. Claro, el problema era al final, ¿vale? Porque mi examen fue un poco más largo, porque tenían un problema con el siguiente, había que ir a recogerlo a no sé dónde, le faltaba un papel. Total, tuve un rato más examinándome, ¿no? Y me dice el tío, vale, aparque usted ahí a la curva, ¿vale? Ahora usted gire y aparque usted allí. Aparque usted allí para dejarlo. Dije, me cago en todo, esa zona me la conocía, ¿vale? Y justo en la curva había una puta calle así. Y digo, me va a tocar aparcar en cuesta en paralelo, encima. O sea, lo más difícil que te puede tocar, solo falta que por detrás estuviese mi instructor pegándome pellizquitos en las pelotas. Era lo único que faltaba para que fuese más difícil. Y yo dije, verás tú que llevo aquí todo el rato y voy a cagarle al final porque se me va a calar como 280 millones de veces. ¿Vale? Y de repente dije... dije, mire, hay un sitio ahí delante. Aparco ahí,
Dijo, sí, sí, aparque ahí. Dije, madre mía, de la que me he salvado. Dije, fue simplemente por ponérselo más fácil. Digo, madre mía, gracias a Dios. Gracias a Dios. Nada, jugar. Gracias a Dios que no me ha hecho aparcar en cuesta en el camino del infierno. En la ruta del infierno. Telita, telita, telita. Y gracias a eso, porque si me llego a poner a maniobrar en una cuesta así aparcando, digo, estamos todavía ahí. Estoy haciendo el directo y está el examinador detrás diciendo, usted tranquilo, sin prisa, sin prisa. Y eso, pero a mí nunca me ha gustado conducir especialmente, ¿vale? No soy especialmente fan de conducir. Si puedo evitarlo, pues mejor. También, como había una puta pandemia de por medio y todo, he estado un año entero sin coger el coche. Entonces, lo quiero o no, parece que no, pero se nota. Vale, vamos a noticiar ya. A ver qué noticias tenemos por aquí. Un segundo. ¿Estamos en Just Chatting? Espera un segundo, voy a comprobar que no quiero que me... Sí, estamos en Just Chatting. Estamos en Just Chatting. Vale. A ver qué noticias tenemos por aquí. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Bla, 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 bla. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mucho texto. Esta noticia mola, ¿vale? En Estados Unidos van a resumir por ley los interminables términos y condiciones de uso. Lo cual me parece, sácate de moto, mola mucho más. Yo paso de moto. Las motos siempre he pensado que son un poco para, ya sabes, mariposones. No, yo me saqué el de coche simple y llanamente porque yo necesito transportar siempre 200 millones de cosas. Yo soy la persona que más cosas lleva siempre por todos lados. Voy a hacer un unboxing de mi bolso. Así veis lo que llevo en el bolso, ¿vale? Son del diablo. No, pero eso, yo siempre voy cargado. Y yo quiero un coche para poder transportar palés, para poder llevarme cosas. Voy a hacer un unboxing de mi bolso. Voy a por mi bolso, ¿vale? Tal y como está ahora mismo, tal y como me lo lleva al trabajo. Buenas, Transi. Digo, ¿os habéis fijado en lo inteligente que soy? Digo que las motos son un poco de maripasones y sin embargo yo vengo a enseñar mi bolso. Voy a quitar esto. Espera. Esto fuera. Este es mi bolso, claramente un bolso de hombre. Vamos a hacer aquí un bolso. Voy a ponerlo así. Voy a bajar la cámara. Un segundo. Ahí más o menos. Este es mi bolso. Un bolso contundente. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué llevo? Un bolsing. Es gracioso porque es cierto. Llevo aquí un estuche. El stand que llevo en mi bolso. El stand que llevo en mi bolso. A ese nivel hemos caído. Sí, completa, total y absolutamente. Este es uno de mis estuches, ¿vale? En este estuche llevo las herramientas friki, ¿vale? A saber, tengo aquí. Tengo un bolígrafo multiusos que le he dado yo de uso a esto. Esto es el mejor invento que ha hecho el ser humano, ¿vale? Porque esto es un bolígrafo, ¿vale? Si os fijáis, aquí es un bolígrafo, ¿vale? Pero la cuestión aquí, ¿vale? La cuestión es que tiene aquí destornillador. He desatornillado más con esto que con cualquier otra cosa. Por un lado tiene de pinco y si lo saco tiene otro. Tiene aquí un nivel, tiene aquí una regla, tiene de todo esto y tiene aquí también para cuando hace mucho frío para manejar el móvil. Esto es poesía. Esto es poesía, ¿vale? Hecha eso. Un segundo. Esto por aquí. Tengo aquí, ¿vale? Después mis portaminas. Tengo un portamina gordete. ¿Vale? De esto así. Tengo aquí una pequeña lima para lijar los portaminas, ¿vale? Y tengo aquí este que es del 2 y aquí tengo del 03, 05 y 07, ¿vale? Los tres tamaños. Tengo aquí un pincel, ¿vale? Esto es una punta de pincel. Que a ver si tengo por aquí algo. Aquí mismo. ¿Vale? Esto pinta como pincel. ¿Veis que es como un pincel? Esto es poesía. A ver, por ahí. Y aquí tengo un permanente, ¿vale? Para marcar lo que sea. La moto la usan los mariposones para hacerse el guay enfrente de la que le gusta. Sí que es verdad. Tengo unas tijeras. Tengo aquí un cúter. Una goma.
dos bolígrafos, tres bolígrafos y dos lápices de color, ¿vale? Este es mi estuche número uno. Mi estuche número dos. Tengo aquí. A saber. Un cable de los USB antiguos. Un alargador de USB. Unos cascos. Un cable de USB a mini USB. Un cable de USB a USB tipo C. Un ratón. Un cargador portátil chiquitito. Una tarjeta de memoria. La mierda esta de los... Para quitar las tarjetas de los móviles, que nunca la encuentro después. Aquí tengo unas cuantas. Aquí tengo un conversor de tarjetas, ¿vale? De tarjetas de micro SD a SD. Aquí tengo un mechero taser. ¿Habéis visto alguna vez un mechero taser? A ver si está cargado. Yo creo que sí debería estar cargado. ¿Habéis visto alguna puta vez un puto mechero taser? Atento. No sé si... Ahora me va a dejar por mentiroso porque no está cargado. Lo voy a poner a carga, ¿vale? Y ahora lo vemos. Un segundo. Vale. Ahora lo pongo a carga. Ahora lo enseño. Eso por aquí. Por el otro lado. ¿Qué tengo? Tengo aquí... Un cable RJ45 para enchufar el internet. Un dock para el portátil, que estos que tienen aquí como 200 enganches, 200 historias. Un cable para cargarlo y o un cable, un cargador de portátil. Eso por ahí. ¿Qué más cosas tengo? Tengo aquí el mechero taser legal. Sí, está en Amazon. A ver, un mechero taser chiquitito. Te da un chispacillo. Espera, que voy a poner a cargarlo, ¿vale? Venga, un segundo. Tío. Es que tengo el cargador aquí, ahora lo saco. Cuando lo saque, lo eso, ¿eh? Es lo que hace la envidia a los moteros, tú. Tengo aquí una de estas multiusos. Esto lo he usado. Esto es de estas cosas que siempre. Yo qué sé, esto es que te da la puta vida. Esto es lo típico, ¿vale? Que tiene por aquí alicate. Tiene aquí. Navaja, tiene aquí sierra para cortar. Yo he cortado troncos de madera con esto. Tiene por aquí abre lata, abre la cosa, abre la otra. Tiene por aquí una lima, unas distintas limas y una regla. O sea, tiene por aquí. Esto es un rompecristales, ¿vale? Esto no concibo la vida sin esto, porque vamos, tiene aquí distintas puntas de destornillador. Vamos, esto pato. ¿Qué pasa con los moteros? ¿Qué más cosas tengo aquí en mi bolso? Tengo el kit de supervivencia, ¿vale? Este es el kit de supervivencia que ahora mismo no tengo el disco duro. O sea, aquí llevo un disco duro con distintos programas y distintas cosas, ¿vale? Este es el lápiz del portátil. Tengo aquí un cable a mini USB, otros cascos, un cable USB-C, un cargador. Esto es una batería portátil de 20.000 miliamperios, ¿vale? Puntas de repuesto para el de este. Tengo aquí un cipo de emergencia. ¿Vale? Tampoco está cargado. Joder, soy lo peor. Mira que... Ya. Pues bueno, tengo por aquí de todas formas la gasolina. Ahora lo gasolineo. Mi moto es blanca. Pero yo es que no entiendo de motos ni de coches. No funciona, tío. Tengo que cargar, lo dejo por aquí fuera. Me viene bien hasta este repaso, porque así lo cargo. ¿Vale? Sí. ¿Qué más cosas tengo? Aquí no tengo nada. Siguiente bolsillo. ¿Y el mouse para qué lo lleva todo esto? Porque no soporto... Yo soy zurdo, ¿vale? Yo soy zurdo, pero entonces siempre tengo el ratón. Si os fijáis, yo tengo el ratón en este lado, que es el lado contrario, ¿vale? A modo de curiosidad. Pero no soporto ir a un sitio y que no tengan ratón y tener que manejarme con el de este. Es superior a mí. Entonces, en temas de trabajo y todo, yo siempre llevo un ratón y porque tengo... Ahora veréis. Aquí llevo bolsas, ¿vale? Llevo un par de bolsas siempre para comprar para lo que sea. Yo, de hecho, llevo tres. Para comprar para lo que sea, no tener que pagar las putas bolsas, que parece que las fabrican de oro.
Llevo por aquí. Por aquí llevo otro estuche. Este es mi estuche principal, ¿vale? Es una coña motera. A mí me moto de varios colores, siempre corre más. Todo el mundo sabe que lo rojo siempre corre más. Este es mi estuche, ¿vale? Aquí tengo estas plumas, las he enseñado en alguna ocasión, ¿vale? Tengo el pluma negra, pluma morada y pluma roja, ¿vale? Son plumas buenas, ¿vale? ¡A tomar por culo! De 30 a 40 euros cada pluma, como de curiosidad. Depende de la pluma esta. O sea, son Lamy Safari, Lamy All Star y una Kaweco. Una Kaweco. Que son las que utilizo en el día a día. Tengo aquí también mi agenda. Esta es la agenda aquí donde apunto todo. Esto es todo. Además la tengo configurada porque la tengo hecha para mí. Porque me interesa, por ejemplo. Se tengo aquí de todo. Tengo hojas de puntos. No sé si aprecia que estos son hojas de puntos, que son lo mejor para escribir. Tengo al principio calendario de fechas, que lo voy actualizando conforme lo voy gastando. Y después tengo también papeles buenos, ¿vale? Tengo hojas buenas que utilizo para dibujar. No sé si, es que no sé si se apreciará, ¿vale? No sé si se aprecia que estos son de puntos y estas son buenas. Y estas las utilizo para dibujar. No sé si tengo. Ah, por aquí tenía un dibujo mío. A ver si lo ve. Un segundo. A ver si lo encuentro. ¿Dónde está? No sé, más cosas que tengo por aquí. Aquí, mira. Está por acabar, ¿vale? Un poquito bien. Aquí al final tengo también cosas. Recortes, historias importantes. Tengo aquí al final. Esto, si os fijáis, es una guía de la hoja. Tengo por aquí, yo qué sé. Tengo recetas. Tengo por aquí varias recetas. Mensajes. Tengo por aquí tablas de colores. Tengo por aquí, yo qué sé, tengo por aquí de todo. Ahora aquí referencias de acuarelas que he comprado, los tonos que son, por si me interesan. Ahora aquí guías, tengo ahí dibujo, en fin, de todo. ¿Qué más cosas tengo en mi unboxing quiero? Tengo por aquí, ¿aquí tengo algo? No, aquí tengo algo, yo creo que por aquí, no tengo nada. Aquí nada. Y por supuesto, también tengo mi portátil. ¿Vale? Buenas. El portátil. Y tengo el ratón precisamente para eso, para el portátil. Entre otras cosas, voy a cargar el este, ¿vale? Voy a cargar el este, ¿vale? Para que lo veamos. Os lo enseño. El taser. Lo pongo aquí a cargar. Segundo. Pues ese es mi unboxing. De hecho, me he comprado un nuevo bolso que es un poco más grande. Y es táctico. ¡Qué guapo! Porque es un bolso táctico. Voy a ponerlo a cargar, espera, que busco aquí un enchufe, un segundo. ¿Hay algo que no lleve en el bolso? Un segundo. Esto también, ¿cuánto pesa todo eso? Pues alrededor de unos 20 kilos. Lo llevo en el bolso, lo que pasa es que lo he sacado fuera porque me lo he llevado. Pero esto también lo suelo llevar en el bolso, que es, por un lado, el libro que me estoy leyendo. En este caso, estoy leyéndome, esto no estaba en mi libro de genética, ¿vale? Me lo estoy leyendo ahora. Por otro lado, of course, una cajita de acuarela. Porque estoy ahora retomando la pintura. Y tengo aquí mi cajita de acuarelitas y tres pinceles de pelo de Marta, o sea, pelo de animal vivo, ¿vale? Estos de sintéticos, digo, no. Yo lo siento mucho, pero no son lo mismo. Pues tengo aquí tres pinceles. Cada uno de estos son 20 euros, vaya a creer. Tengo por aquí un estuche con un trapo. Un Posca blanco para pintar. Posca blanco, no sé si habéis visto alguna vez los Posca estos. Me encanta cómo huele, es como droga. Un Posca blanco para hacer las luces en la acuarela y con un botecito de agua, ¿vale? Que lo tengo aquí para eso. Y tengo también aquí otra libreta, pero de papel bueno. Esto no lo he enseñado. De papel bueno. Y eso es lo que llevo normalmente encima, a modo de curiosidad. No sé de qué estábamos hablando. ¿Alguien se acuerda de qué estábamos hablando? Espera, es que me subo. Hola. Joder, ¿quién es ese tipo tan sexy? ¿Quién es ese tipo tan guapo?
Vale, a ver, un segundo. De mucho texto. Ah, sí, es verdad. Que en Estados Unidos van a controlar, que me parece súper bien. Voy a ver si ya podemos entrar, ¿vale? A ver si, sí. En Estados Unidos van a controlar los términos y condiciones, porque estamos firmando cada bestialidad. Me refiero en cuanto entra un programa o te descargas lo que sea y le das a firmar, adelante. Estamos firmando cada locura y eso es completamente ilegal a tantísimos niveles que debería de ser vergonzudo. O sea, eso es una vergüenza lo que estamos firmando en los términos y condiciones. Entonces dicen que eso lo van a regular, lo cual... Ah, mira, estamos en el agua, qué bien. Lo cual me parece imprescindible porque es de vergüenza... lo que nos hacen firmar, o sea, es que literalmente tú te descargas una aplicación y te dice, joder, tengo la mala costumbre de no poner esto en silencio un segundo. Y te pone a leer lo que firma y a lo mejor te descarga una puta aplicación de brújula para tu móvil y le estás dando permiso a la aplicación de brújula a descargar todas tus fotos, a meterse en tu Facebook, a ver tu amigo, a copiar tus números de teléfono, a no sé qué. Qué bien va, sí, sin lugar a dudas, ahora va mucho mejor. ¿Vale? Es una locura. Entonces eso lo van a controlar a modo de curiosidad. ¿Vale? Esa noticia fuera. Bitcoin. ¿Podemos hablar ya de Bitcoin? Bitcoin ha perdido, ya hablamos el otro día, el 75% de lo que ganó en 2021. ¿Vale? Un desplome de más de 30.000 dólares. Ahí se dice, ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Pero bueno, sigue estando muy alta, ¿vale? Tiene que bajar todavía muchísimo más. ¿Vale? Un hombre se cortó el pene en un ataque de psicosis inducida por el cannabis. Me cuadra. A ver. ¿Ya le ha dado esto por carga? ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás? Me salgo un buen tema. ¿Has pensado volver libros, tus historias de Leve Online? El Bitcoin se va. Hostia. A ver. ¿Envolver libros en las historias de Leve Online? No creo. Primero, la historia de Leve Online mola contada. Yo pienso. Yo solo quiero jugar Minecraft. ¿Por qué no me deja jugar? Y al No Man's Sky, ¿por qué tampoco me dejáis jugar? Vale, que no estoy viendo. Espera un segundo. Capture el juego. Ya. El Bitcoin se va a 5K. Pues eso, no he pensado. De hecho, se ha comentado, se ha dicho, no sé qué, no sé cuánto. Digo, no me interesa. No. Están los vídeos ahí. Los vídeos yo nunca los borraré. Yo eso es algo que no... Que no comprendo de la gente que ha subido contenido y que después lo borra o lo desaparece de estas cosas. Digo, coño, es parte de ti, es parte de... Los rusos lo están haciendo, los servers. Digo, yo qué sé. Es que telita, coño, he cogido puto peor servidor. Estoy yo solo jugando, no. ¡Oh, señor! Vas como el puto culo. Hello, Adolf Cristo Trump. Pero es que no me deja ni jugar al No Man's Sky. Mira, voy a compartir. Un segundo. Compartir escritorio. Para que veáis, ¿vale? Captura de pantalla. Aceptar. Tú no. La otra. Espera un segundo. Tú. Aceptar. Mira, aquí tengo el No Man's Sky, ¿vale? Le digo, vamos a jugar. Germán, tendrías que haber ido a Disaster Chef para ganar. No lo he visto, tengo que checarlo. ¿Alguien ha visto Barrendero Espacial? No. Una idea que puedes rentabilizar. Un cómic creado por ti sobre el online. Demasiado trabajo. Mira, le digo, iniciar, preparándose. ¿Vosotros veis el juego? Porque yo no lo veo. ¿Vosotros veis el juego? Yo no lo estoy viendo. O sea, ¿vosotros veis el juego? Un segundo. ¿Vosotros estáis viendo el juego? Porque yo no. Le voy a olvidar, ¿eh? La acabo. Mejor no. Tongo. ¿De qué te hablo? Barrenderos espaciales. ¿Qué es barrenderos espaciales? Porque hay tongo. ¿Jugar? ¿Quieres jugar? Pues claro que quiero jugar. ¡Capachao! ¡Capachao!
Dice que no, no ha pachado nada. Disaster Chess, que es que unos youtubers han puesto. Es que, uff, a mí esos eventos me dan un poco. Si me invitan, seguramente sí. También quizás hablo desde que no estoy metido en esos círculos, ¿vale? Que eso también es una cosa importante. Que no estoy. Entonces, claro, gente que no conozco hacer el capullo. Entonces me da a mí como un poco. Ni idea. ¿Metiste algún mod? No, no he metido ningún mod. No he metido ningún mod. 146 horas, ¿eh? Ahí es nada, ¿eh? 18 logros de 27. Mi objetivo sería conseguirlos todos. Un poco de grima lo de Disaster Chess. No lo he visto. Hacemos un. No, que me cancelen y después no puedo subir el puto video a YouTube. Me cago en todo. ¿Qué hacemos? A ver, voy a quitar esto. Vamos a hacer un Fakemon. ¿Os parece que hagamos un Fakemon? Vamos a chequear. Ya, ya que está en Steam, me siento que es la versión de Steam de Dwarf Fortress. Ah, pues mira, ahora que lo has dicho. Sí, porque me interesa. Tienda. Rebajas del año nuevo lunar. Iros a la mierda. O sea, por favor, ¿podéis, por favor, dejar de sacar rebajas en Steam? Por favor, lo estoy pidiendo. Por favor, señores de Steam, dejad de sacar putas rebajas. Esto es un infierno. No queremos más rebajas. Por Dios, es que están enlazando una con otra. Además, a ver qué tienen. Por cierto, mamá, mira. Oh, el Jurassic World 2. El primero, menudo truño, el primero, ¿eh? Menudo truño nos metieron entre. Sí, el Dwarf Fortress. Ah, mira, tiene grafiquillo. Pero qué coño. Añadir a tu lista. Lista de deseos. Ah, no se puede comprar. Echa un vistazo. No es disponible en español de España. No está. Vale, sí, me da igual. Añadir a tu lista de deseos. Pero yo no quiero deseos, yo quiero comprarlo. No, porque no puedo comprarlo. Es que mi dinero no vale. Es que mi dinero. Echa un vistazo a toda la franquicia. Añade a tu lista de deseos. Seguir. Pero yo no quiero seguir. Yo quiero descargar. Descargar. ¡Ah! Que aún no ha salido. Vale. Yo he aprovechado para comprar el No Man's Sky. ¿Cuánto estaba el No Man's Sky? Vale. Estoy yo aquí mirando. Pues lo voy a poner. Hombre, esto ya es bastante más. Esto ya es bastante más potable, ¿eh? Porque telita con el. Vale, pues mira, lo voy a seguir. Me gusta. Me gusta, de hecho, eso, si os fijáis aquí, le he echado 200.000 horas al Ringworld, 200.000 horas al Frostpunk, ya ves, 391 horas le he echado al Ringworld, de los cojones. Aún no ha salido, pues yo qué sé, pues eso se avisa nomás. A ver, feliz año nuevo, gracias. ¿Qué ofertas hay por aquí? Temerworld, no sé cuál es. El Seven Days to Die. Ah, este en el que pasa. ¿Esto qué coño es? No sé cuál es este. Seguro que es súper conocido y todos lo conocéis. Ah, el Raft. Satisfactory, qué ganas del Satisfactory. Estoy esperando a que salga el 1.0 para. Yo ya me aburrí en su día, aproveché a full el bug de clonar las cosas, ¿eh? Y me forré. A ver, pero. Es que os jodéis a vosotros mismos. No sabéis que los juegos son una experiencia. O sea, no competís con nadie, excepto con vosotros mismos. ¿Vale? El Stellaris, el Days Gone, el Valheim, el Death Stranding. Mira, yo me espero al director K. El Wolfenstein, es que claro, Wolfenstein está entero en el Game Pass. El no sé qué, está todo entero en el Game Pass. Star Wars franquicia la tengo en el Game Pass. Resident Evil 3, porquería. Hades, me la pela, no me llama. El Phasmophobia tenía ganas de jugarlo. Es que a mí me gustan de estrategia. Space Engineers me genera. El Trópico, me mola. Oh, el XCOM 2, no lo tengo, lo he jugado pirata. El XCOM 2, lo que pasa es que me gustaría con las 200 expansiones que ha tenido. Que al final, polla, en olla. Ay, ¿podremos entrar? Tiempo de espera. El Graveyard Keeper, si habéis jugado este está súper divertido, lo tengo. Ah, vale, es que aquí son cosas que tengo. ¿Cómo más? Porque el Graveyard Keeper lo tengo. Civilización 6 también. El Total War. ¡Qué ganas del Total War! Está el Sinking City por 8 pavos. No sé cuál es ese. Claro, el Sinking City. The Sinking City. ¿Qué coño es esto? Sí, yo nací en el 1 de enero de 1923. Ver página. La costa este de Estados Unidos durante los años 20. Fue usada por sobrenaturales. Era un investigador que trata de averiguar la posibilidad de la ciudad. Bla, bla. Es que me apetece jugar al Disco Elysium. ¿Habéis jugado al Disco Elysium?
Sí, pero es que hay muchas. O sea, es que de Lovecraft no han sacado un buen juego, ¿eh? Disco Elysium. Este, ¿lo ves? Lo tengo en deseado. Este tengo unas ganas. ¿Lo ves? Me gusta este rollo, me gusta el rollo isométrico. Me gusta este estilo. A ver, vamos a ver. A ver, un segundo. Último intento. Entrando este. ¿Me dejará entrar? Es que quería hoy conseguir la puta madera oscura. Os juro que digo, hoy si consigo la madera oscura. Os fijáis que le he dado 20 veces a iniciar. Empiezo aquí. Le he dado 20 veces a iniciar le estoy echando al EVH. Lo juego en PC por BlueStacks. El BlueStacks conceptualmente me parece. Me da mucha pereza el BlueStacks, ¿eh? O sea, primero, me da mucha pereza que un videojuego salga para móvil y no se digne a salir para PC también. O sea, quiero decir, no se digne al crossplay. ¿Vale? Porque si lo sacas para móvil, mínimo hazte un crossplay, sobre todo de este estilo, ¿eh? Además, me dice que va a haber. Y en la página decían que se va a ver en pantalla de sprite, lo mismo sale la descripción de la criatura. La verdad es que es un trabajazo. No sé de qué está hablando, Happy Person. Te he perdido el hilo, tío. Ah, vale, del este, del Dark Fortress. Bueno, pues ya veremos. ¿Cuándo sale? ¿Se sabe cuándo sale? Porque ese sí me llama. Me fui un rato, estaba mirando las rebajas. Sí, estaba mirando las rebajas. Ya he dejado de mirar las rebajas. Pues, no hay ninguna cosa. Sobre todo una vez que tienes el Game Pass. Un poblado. O sea, con el Game Pass, Google en breve saca una aplicación a Android para Windows. Ya está en beta. Hombre, Reaper Hit, eso es. Es que no entiendo. No entiendo cómo eso no se ha hecho. O sea, me parece vergonzoso que eso no lleve hecho desde hace 7 años. O sea, que tengamos que descargarnos el puto BlueStacks para jugar. ¿Esto es normal? Ah, esto era una raid de esas, ¿no? Como la que me han hecho antes. Yo conseguí madera oscura muy lejos. Pero yo quiero. Vuelvo a lo mismo. Si yo sé que. A ver, si esto es la. Esta es la pelea de siempre. Si no es porque tú la consigas. Si no, pues nos ponemos aquí que lo haremos. Pero el problema es que he entrado en muchas comunidades y siempre me pasa lo mismo. Que es que entro y entre todos, pues ya al final se consigue todo y se consigue. Y una experiencia survival solo. Yo tengo muchas ideas para hacer eventos con vosotros por aquí, ¿vale? Y todas las. Hola, nuevo seguidor. ¡Hombre, Blizzard! Pues creo que eres el seguidor número 1000. Y va a verme palmar como a 5000 bloques de mi casa, lo cual siempre, siempre mola. Me voy a alejar y me voy a comer una barra de pan. ¿Cuánto hace cuánto que haces streaming? A ver, lo que yo hago más que streaming, yo hago un tipo. Yo hago poesía, yo hago haiku. Yo hago. Yo no considero hacer esto streaming de Minecraft. Yo hago. ¿Alguien ha anotado las coordenadas de ese coche? No, ¿verdad? Y así morí en el servidor. Ya me da igual todo. Ya me da igual todo. Pues. Yo aquí, otra cosa. ¿Desde cuándo hago directos? Pues estoy haciendo directos. Todavía estoy en fase de prueba, ¿vale? Estoy todavía probando cositas, ¿vale? Entiendo. Puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos quizás son los mejores puntos suspensivos. O sea, son puntos suspensivos de. ¿Qué cojones me estás contando, compañero? O sea, por favor, ¿puedes dejar la droga porro? Gracias. Significan esos puntos suspensivos. ¿Desde hace cuánto? Pues hace aproximadamente un par de meses, a lo mejor, ¿no? Así, en plan más serio. Más tomándomelo una chispita en serio. Bueno, voy a por Hollow Knight. Está así, lo tengo el Hollow Knight. ¿Queréis verme como palmo el Hollow Knight? Nos echamos un Hollow Knight y queréis verme hacer el ridículo en el Hollow Knight. Porque aquí toda la gente es muy pro en el Hollow Knight hasta que me ven a mí jugar y dicen, pero ¿qué cojones hace ese señor? Por favor, señor mayor, ¿cómo puede estar jugando al Hollow Knight sin manos? Y eso digo yo, ¿cómo podría estar jugando yo al Hollow Knight sin manos? ¿Cómo lo hace, caballero? ¿Cómo es usted tan sumamente malo? ¿Qué pasa? ¿Sus padres son hermanos que eran muy malos jugando al Hollow Knight?
Y digo, sí, señores. Yes, os gusta el dolor, ¿eh? Os gusta el dolor. Vale, ahora... Sí, por favor. Vale, lo voy a poner a descargar. A ver, biblioteca. ¡Joyo! ¡Joyo! Eso es, ¿sabes? Si a tu hijo le quieres poner Homer Jr., sus amigos podrían llamarle Joyo. Está descargándose, ¿vale? Voy a ver si consigo un poco de cobre, o sea, de hierro. Yo es que estoy aquí en el Minecraft, a mí me gustan los juegos Zen, me gustan los juegos de estrategia que se pueden pausar. A mí los juegos de tensión y los juegos de terror me gustan mucho, soy súper fan de los juegos de terror. Nos vamos a destrozar a ¿cómo andáis vosotros de gustos con respecto? O sea, ¿cuál es vuestra opinión con respecto al... al Total War? ¿Sí o no? ¿O flojo o flojo? ¿Un Civ? ¿Un turnito nomás? Exacto, Civilization. Me gusta ese estilo de juego. Un Frostpunk. Al Frostpunk... descargar. Siguiente. Vale. Volver al juego. Está ya descargándose. Exacto, el Civilization. Me gusta ese rollo de juego. El Inscription, que estuvimos jugando el otro día. ¿Estuvimos jugando al Inscription o al cual estuvimos jugando? No, estuvimos jugando al Loop Hero. Estuvimos jugando aquí en directo el otro día. Flojo, ¿qué pasa? Flojo, vale, pues entonces no, es que digo, yo tengo muchas ganas, pero pues ya está, jugaré yo en mis ratos libres, que son nunca. Ay, a ver. Es que a mí los Souls Light me dan un poco de perecita. Me dan un poco de... Seré yo muy viejo para esas cosas. Es como, mira, a mí... Ya estamos llegando, ¿no? Yo no sé qué pasa, que salen como menos materiales. Antes, en eso que he picado, nos hubiésemos hecho ya de hierro por todos lados. Y ahora no encontró ni una mísera veta. Dime que tenemos madera. A ver, ¿está ya descargado? No, todavía le queda un poquito. Ah, muy bien. Vale. Descargado Hollow Knight. Yo soy un variado, pero luego tengo el Celeste, el Hollow al 100% y otro tengo 300 horas del X-Con y Civilization. Tú no eres variado, Another Gate. Tú lo que tienes es mucho tiempo libre porque no me cuadra jugar. A ver, un segundo que lo voy a poner a jugar. Porque, lo siento, pero a mí, ¿crees que fracasó la peli de Uncharted a lo del WoW? La peli de Uncharted, ¿se va a meter una hostia? ¿Se va a meter una hostia de estas que no puedes dejar de verla, pero dices... O sea, ¿se va a meter una hostia la peli de Uncharted que no somos conscientes de la hostia que se va a meter? Vale, un segundo que hago aquí un poco de ahí y me pongo encima, ¿vale? Si no me importa, pero me pongo encima chiquitito. La peli de Uncharted se va a meter un galletazo. Lo de la peli de Uncharted se va a estudiar en los libros de historia, ese. O sea, lo de la peli de Uncharted. O sea, van a sacar un ministerio de igualdad para que dejen de meterse con la peli de Uncharted. O sea, lo que le va a pasar a la peli de Uncharted. Ojalá me equivoque, vuelvo a lo mismo, porque. Ay, le voy a bajar un poco de volumen. ¿Por qué suena tan fuerte? Opciones, audio. Esto se juega con mando, ¿verdad? Enchufa el mando. Un segundo. Más que la de Assassin's Creed. Bastante más que la de Assassin's Creed. Porque la de Uncharted viene muy arriba. La de Assassin's Creed, en el momento en el que tú no aprendieron de Warcraft. Si es que son. A ver, sinceramente son cosas diferentes. Yo entiendo que. A ver, el problema de la peli de Uncharted es que tenemos que analizar qué cojones es Uncharted. Uncharted es un videojuego basado en la película de Indiana Jones. Entonces, cuando saca, he leído que van a hacer una serie live action de Halo, efectivamente. La serie... No sé, tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados con la serie live action. Un segundo que tengo que ver qué desenchufo de aquí para no joderlo todo. ¿Esto qué es? Esto es el micrófono, con lo cual... ¿Esto es el micrófono? No, esto es el ratón. Esto puedo desenchufarlo ahora mismo. ¿Vale? Un momento, me oís, ¿no? Me oís, me veis, ¿vale? Que veremos a ver, porque bueno, tiene detrás Amazon o lo que sea, pero Uncharted, la hostia que se va a meter Uncharted,
Va a salir en... O sea... Pero bueno, Uncharted es una puta... Es un puto videojuego. Mirad, ahí es poco. 40 minutos jugados al primer boss. Partida nueva. Escala. No, está bien la escala. Listo. Ajusta el brillo. Yo qué sé, está listo. Me la pela. La serie de Halo, me parece también una poca mierda. En los bosques agrestes, con respeto y tristeza, pronuncian tu nombre. Nadie podía domar nuestra alma salvaje. Quiero traer juegos de mesa. Tengo muchas ganas de traer juegos de mesa, de echarme aquí un puto Arkham Horror. Estáis hablando, o un puto Mansiones de la Locura. Estoy hablando de videojuegos de Lovecraft. Lo que mola un juego de los juegos de mesa de Lovecraft, echarnos aquí uno e intentar pasarnos esto. Esos juegos sí que son difíciles y sí que son de puto pensar. No sé qué han puesto, no sé qué, de que es muy triste. Vale, sí. Ah, la intro, venga, pues unas cadenas. A ver, en cuanto a animación, mola. Pero eso que digo, que la película de Uncharted huele mal, o sea, que después quizás triunfa. Ya sabéis que después, o sea, triunfó Jumanji. Yo pensaba que la de Jumanji se iba a meter una hostia. Se iba a meter una hostia terrorífica. Y al final funcionó, hasta sacar la segunda parte, que no he visto. La primera, mala. Mala, dejémoslo en mala. Podría ser peor. Pero mala. Bueno, sí, ya está. Ya me he cansado de la intro. Que sí, que muy bien. Si me van a matar. A ver, ¿hasta dónde decís que... ¿Cuánto decís que aguanto sin morir? Jumanji juega con la nostalgia. Eso casi siempre sale bien. No, porque juega con la nostalgia en plan mal. ¿Vale? Y ya está, ¿no? Salto y esto, ¿vale? Juega con la nostalgia en plan mal. O sea... muy bien. ¿Puedo cargarme energía o algo? No, solo puedo hacer esto. Vale. Juega con nostalgia en plan más. ¿Y qué opinas de nuevo Batman? Ya lo veremos. No queda mucho, sale súper pronto, ¿no? ¿O coño, eh? Creo que quieren conseguir modo fan como está ahora la época de superhéroes. Yo creo, de todas formas... Ah, vale. Mantén B para concentrar alma, ¿vale? Ah, vale, con esto me recupero. ¡Estupendo! Pues ya estaría la cosa. Coño. Vale. Vale. Estoy aprendiendo, ¿eh? A principios de marzo. Yo digo que 20 minutos porque lo primero es facilito. Hombre... Coño, subestimas mi poder de morir. ¿Qué coño? Vale. Ah, vale. ¿Esto qué coño? Ah, vale, me pone como un escudo, supongo, ¿no? Vale. Ah, muy bien, que tengo nova. Es que ahora, claro, por eso no me gustan estos juegos, porque puedo estar hablando, pero o ignoro, y siempre me jode, claro, porque me gusta leer y me gusta que haya feedback. ¡Oh! ¡Me trolearon nomás! Por ahí no puedo subir. Vale, estos son pinchos de morirse, ¿verdad? Esto no se considera muerte, ¿no? Vale, esto hay que pasarlo en plan rápido, ¿verdad? Vale, y esto es un atajo, ¿vale? Creo que quieren conseguir modo fan con la época. Como en la época, pero modo fan Enery. ¿Para arriba? Vale. ¿El qué? Lo de Uncharted. El problema de Uncharted. O sea, primero, un problema de Uncharted es que se ve muy mal. Lo que se ha visto de Uncharted, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es más que una película genérica. O sea, no es más que una película genérica de. De aventura. O sea, podría ser una. Quiero decir, no es que se vea, no es que tenga una estética especialmente buena, especialmente nada, porque la gracia de Uncharted es precisamente que la estética que tiene Uncharted es la de una película, que eso es lo que mola del videojuego Uncharted, porque parece que estás viendo una película. Claro, el problema es cuando... ¡Hola, caballero! ¿No me hablas? ¿Cómo se habla? Escucha, ah, vale, escucha, escucho. Vale. Vale. A mí se me hizo raro el sentimiento de nostalgia que buscaron al crear. La última de los cazafantasmas es muy mala. Porque hicieron un sentimiento de nostalgia y lo hicieron mal. Porque la película, de hecho, la película pierde cuanto más nostalgia. Vale.
Cuanto más nostalgia pone, más pierde la película, ¿vale? Más pierde. Y de hecho, yo siempre defenderé la película de los cazafantasmas mujeres. Y yo siempre habré defendido, se bajará por ahí, supongo. Yo siempre, sí, vamos, porque llegué hasta el primer boss, o sea, pero llegué hace como 1000 años. Toqué. Una llave, ¿no? No tenemos llave, ¿no? Vale. Y la película es muy deficiente. La película de los cazafantasmas es muy deficiente. Y meten a los cazafantasmas antiguos de una manera forzadísima. Y toda la trama se nota como un forzado tras otro. Es para acá. Vale. Vale. La última de King, se me cayó un ídolo. Pues eso, que sepáis que a mí la de los cazafantasmas mujeres me pareció una película de humor simpática. Y la defenderé siempre. Y la defenderé. Dije, mira, una película. Coño, toqué. Entonces, el monstruo final. Dije, mira, una película. Hola, caballero. Me da igual, estoy yendo bien, por cierto. La última de Kingsman, a mí la saga me gusta mucho. Solo he visto la primera. No he visto. Porque la segunda de Kingsman, Kingsman el Círculo Dorado, ¿no? Se llamaba la segunda. La segunda de Kingsman salió y coincidía con una película súper tocha. Entonces fui al cine y tenía que decir entre los, no me acuerdo cuál era. A lo mejor rollo Los Vengadores o alguna cosa así. Es decir, ¿quién coño va a ir a ver la de Kingsman pudiendo ir a ver la puta de Los Vengadores? ¿Vale? Quien dice Los Vengadores dice la que fuera, no me acuerdo. Pero que era como una decisión. Una decisión claramente fácil de escoger. Entonces, eso. Me duele esas palabras, vengan de ti. ¿Qué palabras? Pues es que ya no sé de qué estoy hablando. Lo de las cazafantasmas. Las cazafantasmas os pueden gustar más o menos, ¿eh? Joder, qué paliza me está metiendo el hijo de puta este. Las cazafantasmas pueden gustar más o menos. Pero las cazafantasmas, vuelvo a lo mismo, analizándolas fríamente como película, ¿vale? Analizándolas fríamente como película, es una película aceptable. Es una película de humor aceptable con unas interpretaciones de gente, de humoristas. Recordemos que las mujeres son humoristas aceptables. ¡Coño! Venga, hasta luego, ya me cuenta. Con una. No hay que pasar por ahí, ¿no? ¿Has visto La Abuela? No, tengo muchísimas ganas de verla. Hace mucho tiempo que no me llamaba tanto la atención una película de terror. Y Paco Plaza, que es el director, me genera como poco curiosidad. Porque Paco Plaza también nos ha colado según qué truño, ¿eh? Según qué historia decir. Decidme si voy bien, no me estáis diciendo si voy bien, ¿eh? Coño. No me estáis diciendo si voy bien, estoy aquí a lo loco, a lo loco. Tú eres el que antes. ¡Hala! Para tu puta casa. ¡Payaso! Tengo muchas ganas de ver La Abuela. Este voy a ver la del Callejón de la. De las Almas Perdidas. Callejón de la Alma. La de Guillermo del Toro. Que me pasa, ya habla de Guillermo del Toro, pero bueno, veremos a ver qué nos encontramos. Veremos a ver qué cojones. ¿Voy bien por aquí está el boss? Pregunto. Vas bien, esa zona es de explorar, vale, vale. Yo digo que la gracia es perderse, bueno. Tú sigue tu corazón, yo sigo colores en el viento. ¡Hostia! ¡Me tapó el micrófono! Os juro que me ha atacado porque me ha tapado el puto micrófono. Vale. Bueno, podría ir peor la cosa. A ver. ¿Qué suena? ¡Ay! Un gallifante de eso. No sé cómo cojones se cogerá eso. Ni en 7 vidas puedo llegar yo a coger eso todavía. Vale, pasando. Vale, pues eso. ¿Y qué iba a decir? A mí me parece que está a la altura de pelis de terror blockbuster como Expediente Warren o Insidious. A mí, Insidious, yo soy muy fan de James Wan, a pesar de que me tragué Diabólico, la última película de James Wan. Menudo truño, para mí se queda Diabólico. ¿Habéis visto Diabólico? Si no, la voy a reventar, ¿vale? Si os interesa. Vale, James Wan me flipa, ¿vale? Me encanta. Desde sus películas más conocidas como Saw,
¿vale? Soul of the Jade One, recordemos. Hasta sus películas, entre comillas, que menos gustan, como Silencio desde el Mal. A mí Silencio desde el Mal me encanta. No la fui a ver porque no me llamó nada. A mí... Ah, mira, aquí está el tonto este. No he podido rescatar a tu amigo, a tu hijo, a tu primo, a tu abuelo. No. Que... Paco Plaza me parece genial cómo hace el terror. Fan desde Red. Tendría que ver su filmografía. Ay, es verdad que se regeneran los bichos, se me olvidaba. Tendría que ver su filmografía, ¿vale? La filmografía de Paco Plaza. Rec y Rec 3, lógicamente, me gustaron mucho. Rec 3 también es de Paco Plaza, ¿no? No es de Balagueró. Es de Paco Plaza, ¿no? Me gustó mucho también suya, Mientras duermes. Corregidme si... Creo que Mientras duermes también es suya. Verónica, que es la de la niña poseída. ¿Se llama Verónica? Hola. Verónica, creo que se llama, también me gustó. No me pareció tan, porque la pusieron como esta es la puta mejor película de terror. Rec 3, ¿por aquí es por donde hemos venido? Hemos dado la vuelta entera. Vale, vamos para atrás, vamos por aquí atrás entonces. Mientras duermes de Bal. Ah, pues Mientras duermes me gustó. Mientras duermes me gustó, no es de Paco Plaza. ¿Qué más cosas ha hecho Paco Plaza así que haya visto yo? O sea, eso es una luz, eso es que por ahí se puede subir, ¿no? ¿Aquí no? ¿No se puede saltar las paredes de aquí? No, será que no tengo la vida. ¡Uy! ¿Por aquí es por donde hemos venido antes, no? Pues vamos para abajo del todo a ver qué hay. Bueno, no hay daño por caída, está bien saberlo. Vamos por aquí. ¡Hombre! ¿Qué pasa, caballero? Hola, ¿has venido a explorar estas preciosas? Sí. Yeah. Vale. Venga. Sí. Quien a hierro mata. A hierro mata no ha visto. He visto quien roba un ladrón. ¿Habéis visto quien roba un ladrón? Que es de... Estoy pensando en películas... Quien a hierro mata... ¿Habéis visto quien roba un ladrón? Que es la moda esta... No sé qué me cuentas. Vale, sí. Tú eres el Dinkalimpú de este juego. El Kompalikaiki. Esto me huele que es como para otra zona, ¿no? Porque aquí como que cambia un poco el rollo. ¿Por aquí voy bien? Decidme si sabéis si por aquí voy bien. No he muerto todavía, ¿eh? Vamos a ver si llego al... Me gustaría llegar al primer boss. Porque si me paso el primer boss, a lo mejor nos hacemos aquí un speedrun. De estos no sé... No, ¿cómo se llama? Un no-hit, ¿no? Lo que hace el Alejandro el Capo. El Alejandro del Capo. Se hizo la no... No se la hizo al final, ¿no? La de este, ¿no? Dijo que no tenía tiempo, no sé qué historias, ¿no? Vosotros que estáis más puestos en esta historia. Me parece que no. Sí, va bien, pero el señor escribiendo es importante. Sí, le compra el mapa, ¿no? Ya está, ¿no? Por ahí también. Tiene que ser por aquí. Sí, mierda, no te había visto. Me curo. Bueno. A ver si soy capaz de llegar al primer boss. Suena a mí. Que al primer boss llegué. Me quiere sonar que era más por aquí, ¿no? Que estaba así como por el centro, ¿no? O me lo estoy inventando. Quizá era donde estaba el grande. Para el boss baja todo de la derecha. Vale. Gracias. Más que nada porque tampoco... Mañana haremos lo del tarot, ¿vale? Mañana me comprometo ahora a buscar... Uy. Me comprometo ahora a buscar las cartas, ¿vale? Me voy a poner ahora a buscarlas. Gracias, señor científico. ¿No será usted un científico? Los que tenéis... Sí, mañana voy a echar las cartas del tarot. Aquí, en directo. Coño, pincho. ¿Y aquí? No. Había como había un cacharrillo. Léeme el futuro, Germán. Te auguro un futuro muy negro. Ahí va. Pues vamos a leer el tarot y vamos a ver un poco de interpretación. Lo mismo, recordad hoy, encended velas.
Corrigo, papu, una de estas secretas. Para leer el futuro, es que yo leo el futuro en billetes de 5 euros. ¿Vale? ¿Esto qué coño, eh? ¿Aquí me curo? No. ¿Vale? Vale, me siento. ¿Cómo me siento? Hacia arriba. Bueno. ¡Coño! ¿Por qué se ha cerrado eso? Ah, porque esto es como un mini boss de mierda. Hombre. Vale, pues sí, pues sí, pues sí que pega, sí. ¡Coño! ¡Por favor, caballero! ¿Puede usted dejar de pegarme? Gracias. ¡Ah, vale, que salen más! Vale, vale. Vale, vale. Me voy a poner... A ver. Bueno, me parece a mí que aquí se acaba nuestra aventura. Vale, pues no. Bueno, va. Podemos estar ante un pro player. Puedo ser el puto mejor jugador de este juego de toda Andalucía. Por aquí. Se te sube el alma y te cura también. Tú, caballero. Estos que están aquí hay como varios, ¿no? Aquí, como siempre, como en un huequecillo con esto de piedra. ¿Será para farmearlo o algo así? No sé para qué. Uy, sí que ha vuelto Curve Minecraft. Es que es nuevo meta. Ah, paso de ti. Podría cambiarlo, debería de cambiarlo. No se lo digáis a Twitch, por favor. No le digáis a Twitch que no estoy jugando a Minecraft. Bueno, ¿y qué hago con este dinero? ¿Puedo comprar el amor? Estoy intentando morir, ¿eh? Os digo, estoy intentando... Ah, vale, esto era solo para esto. Pues bueno, pues nada. Porque ahí arriba no llego ni de San Blas. Será nuestro secreto. Por favor, no le digáis a nadie que no estoy jugando al Minecraft. Por favor. Que viene Twitch y me pega. Vale, pues por aquí no es, ¿no? Porque hemos ido por todos lados, por aquí no es. Sigue a la derecha hasta casi el fondo, un poquito arriba. ¿A la derecha? ¿Cuál es la derecha? Ah, la derecha es por aquí, ¿no? O sea, es por aquí, es por aquí. Está a la derecha, ¿no? Gracias, señor científico. ¿Cómo se nota que eres un científico? ¿Sabías que Batman es científico? ¿Por aquí? Pero aquí ya hemos visto que no es. ¿Aquí? No. Este tiene que ser... Te compra el mapa y algunas mejoras. Señor científico, creo que está sobrevalorándome. ¿Por aquí? Puede ser por aquí. Vale, por aquí, ¿no? Vale. 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 Después los gusanos que salen del suelo. Vale. Gracias, señor científico. Es usted lo más cercano... Uy, le da antes. Es usted lo más cercano a Batman que he visto hoy. Vale. Tenía que ser por aquí por cojones. Vale. ¡Eh! Una señal. No llego. Maldita sea. Gracias. Muchas gracias a usted. Es mi pingüino entonces. Joder, ya podía haber dicho mi Bane. Por mi musculatura claramente superior. Dice mi pingüino. Me siento otra vez. ¡Ay! Paso de ti. Vale, hay que pegarle por detrás, ¿no? ¡Coño! Pues, ¿es este el boss del juego, entonces? Es un submuerto. ¡Para tu casa! ¡A la primera! No le digo, pero tienes que decir que Willy tiene razón y le promociona...
A la entrada. Ah, a la izquierda, ya me he pasado. Vale, voy para el otro lado. Venga, ¿qué decís? ¿Que me lo paso o que no el boss? Apuesta. ¿Alguien se moja? ¿Alguien se juega una suscripción? ¿Alguien se juega una suscripción? Ahí. Joder, si no voy a llegar. Paso de ti, no quería matarle en verdad. Vale. Por aquí, ¿no? Una de estas. Será esta. Eso no es un monguri de eso. Será por aquí. Coño. Paso de ti. Vamos a venir dos veces mínimo. ¿Qué ambientazo hay aquí, no? Voy a matarlos porque me interesa. Hostia, este salta. Porque me interesa recargarme la mierda esta. Yo diría que Palma también. Joder. Joder, nunca confié en mí. Como en mis padres. Este es el boss, ¿no? Este tiene pinta de ser el boss. Sí. Vale, pues no es el boss. Suena como que se ha acabado la música. O sea que tiene que ser el boss ya por aquí, ¿no? Ah, vale, aquí arriba será. Sí, aquí sí. A ver, caballero. No creo que lo mate en el directo de hoy. No. ¡Coño! Vale. A ver, te vas para atrás. Y te pego. ¡Ay! Vale. Y te pego. ¡Ay! Y te pego. ¡Ay! Pero no me pego esto a mí. Eso no entraba en... Eso. Vale. Y ahí hace una onda. Vale. Y hace una onda. Vale. Entonces cuando saltas, te pego y me voy para atrás. Un segundo, ¿vale? Porque ahora mismo estoy tensísimo. Te pego y te pego. ¡Ay! ¿Por qué ahora no hace onda? Coño. Vale, a la primera. Esto sí me lo sabía porque me acuerdo de haberlo visto en algún lado que se asomaba la cabeza. Vale, te pego. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Ahora sí, ¿eh? Vale. Que me pego demasiado, cojones. A ver, cuidado. No estoy leyendo, ¿eh? Ahora os leo, ¿eh? Porque estoy más tenso. Tengo el culo. ¡Cajón, tus muertos! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! Vale. ¡Coño! Su puto muerto. Vale. Echa para atrás. Vale. Bueno. Me ha matado. Pero no está lejos. Que coste en alta que pensaba haber hecho mucho más el ridículo, ¿eh? Que coste en alta. La clave de este combate es no dejar que te mate. La clave de este combate es matar al enemigo. Pues esto cerca. No sé cuánto de cerca, pero no sé cuántos toques tenía. Que lo dejamos aquí de todas formas, ¿vale? Muchas gracias a todos y un abrazazo enorme a todos los que habéis llegado nuevos también. Ay, he desenchufado el ratón, espera. Si os mola verme morir... Es que no me mola esto porque no os leo, básicamente. No os leo. A ver, ratón, tú, aquí. Bueno, lo dicho, mañana más y mejor. Adiós.